¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Carolina? Bien, gracias. Hola. Noche toca Marruecos y hay una charla sobre Marruecos y después habrá cena y fiesta y música, ¿no? Sí. Diferentes nacionalidades, muchos latinos, pero también había gente moraquí, gente argelina, que quería formar una asociación básicamente. Y Caritas apoyó a la idea, a la iniciativa, y las personas se reunieron en una de las oficinas de Caritas, en el centro de Valencia, y iban poniéndose de acuerdo en un modelo de asociación que querían. Hola, buenas. Bueno, os presento a Laura, de la asesoría laboral, y Yolanda, de acogida, jurídico y Begonia, sabía de jurídico. Hola, ¿qué tal? Y la presi. Poco parecido a lo que hay hoy en día, en realidad, arreglar papeles, trabajo, vivienda. Nosotros cuando empezamos aquí había una comunidad más grande marroquí. Los latinos que estaban involucrados en Valencia Coge en esa época era gente que ya venía, muchos como refugiados políticos de Chile, Argentina, otro perfil. Y la gente necesitaba espacios para organizarse, para compartir con la gente autóctona también, ¿no? España hace 4 días, como aquel que dice, no estaba preparada, ya me refiero incluso a nivel técnico, burocrático, para poder gestionar cursos migratorios. Entonces realmente todo el funcionamiento de oficina de extranjería, de documentación de extranjeros. Por un lado tenemos el peso político que pasa en todos los países, en el sentido de que prima más la conveniencia política que el interés humano, incluso económico a veces del país, a la hora de ser más o menos benevolente con el tema de documentos para extranjeros. Pero lo más doloroso además era la parquedad de medios, materiales y humanos que te has encontrado siempre. Es decir, de tener problemas con los vecinos por la existencia de Valencia Coge. Alguna cosa probablemente hubo, ¿no? Pero no me acuerdo de grandes problemas. Tampoco me acuerdo de mucha implicación de los vecinos en la asociación. Sí que había gente del barrio que siempre han estado implicados en la asociación. Nunca ha habido una estructura asociativa, una red de asociaciones en un barrio muy fuerte. El barrio tiene pocos espacios que se puede utilizar como asociaciones. No tiene centro cultural o centros sociales donde la gente se puede reunir.
Voluntaria es un término, tenemos la gente que se ven a ellos mismos como voluntarios, otros que se ven más como activistas, sí. Porque Valentía Coffee quiere también, o hace también un trabajo que es cuestionar las políticas que el gobierno, la administración, sabe sobre la inmigración. Evidentemente es un papel muy importante y muy necesario para nosotros. La verdad, la asociación para mí es muy enriquecedora. Porque me ha traído mucho. Empecé porque al principio pensaba que soy la sola que está sufriendo. Primero, estaba sufriendo en este país. Porque al no saber, nada del sufrimiento de los demás, el tuyo pesa muchísimo. Pero luego ve que no soy la sola que está sufriendo, ni tampoco soy sola, que yo, porque hay personas que pueden ayudarme en cualquier momento que yo necesito una ayuda. ¿Te sabes abrir un poco o tienes simplemente ganas de conocer? Realmente no es tanto un voluntario sino una persona que está intercambiando. Y tienes tanto que dar como recibir. Yo de hecho, no sé, de verdad, muchos de mis amigos, claro, extranjeros, los van a traer de Valencia a Coge. Eso, lo que más me gusta siempre de la asociación es que para precisamente es un punto de encuentro. Claro, sentirte voluntario siempre tiene temas de utilidad, pues sentirte, pero siempre es una satisfacción más personal. Si realmente tienes un poco de ganas de rascar un poco más allá de lo que es el estereotipo, Valencia Coge es un lugar perfecto para eso. La verdad que aquí Valencia Coge he podido conocerla hace unos 3 años. No sabía que existe, no sabía que está en el barrio, como trabajaba aquí en el barrio, pero vivía solo hace muy poco de tiempo y un día me explica una mujer que hay una asociación aquí cerca en el barrio y vine y me ha gustado cómo tratan la gente, cómo hablan con la gente, el cariño, etcétera. Y ese día solo vine para ver. Dentro de 3 o 4 días he vuelto para preguntar qué hay exactamente aquí en la asociación, qué hacen. Y me han explicado que hay muchas cosas y una de ellas que me ha interesado al principio era la biblioteca. Una de las cosas que me recuerdo es cuando fui a Silla y sí. Cuando conocíamos Sim y a Sis, no sé si no está ahora aquí, en Silla, a recoger una bombona de butano con el coche de mi padre, que pensaba que no sé si aguantaría ni el coche ni la bombona. Era una fiesta, creo que continental. Y, o sea, ese momento de ir con la bombona en el coche y con ellos, pues no sé, tengo como algo que me... Lo tengo ahí, bueno, aparte de muchas más cosas, pero bueno. Esta asociación tiene algo... Es como muy con los pies en la tierra. Es una asociación que hace a la gente sentir como parte de una familia, les hace sentir bien, es abierto a mucha gente con diferentes formas de pensar o de hacer cosas. A veces la gente que viene aquí pueden iniciar cosas que ellos piensan que son importantes o quieren contribuir a la sociedad. So, es un sitio donde haces amistades, sobre todo para mí es la posibilidad de relacionarme, ¿no?, con personas de otras culturas, que eso es lo que a mí me llena, te abre un poco la mente, ¿no?, y te hace sentir, supongo, un poco más persona o algo así.